Hola familias de Charles R. Drew y amiguitos, espero que se encuentren bien. Hi Charles R. Drew families and friends, I hope everyone are doing well. Well, we're learning about insects. Yes, estamos aprendiendo de insectos. And today we're going to place the insects in order from small, medium, or large, okay? So, en esta actividad, vamos a poner nuestros insectos en orden de pequeño, mediano o grande. Vamos a tratar de ver los insectos que vamos a poner en orden. We're going to see what kind of insects we're going to put in order. Okay? So, here we can see a ladybug. Esta es una mariquita. We can see that this is the color red and black. Podemos mirar que es el color rojo y negro. ¿Qué tamaño será este, mariqueta? What size do you think this ladybug is? Well, we can't tell. No podemos decir. Ahora tenemos dos. Now we have two ladybugs. Ahora tenemos dos mariquetas. Este es pequeño y este será grande. This looks like the size of a small ladybug. And this one looks like a large ladybug. Do you see the difference? Small, large. ¿Ves la diferencia? Pequeño, grande. Oh, but here's a challenge. Aquí hay un challenge. Vamos a ver si le pongo otro. Oh, whoa. Ahora, ¿qué pasó? Now what happened? Look at this one. This one is large. Este es grande. Y este es pequeño. This one is small. So what do you think the one in the middle is? ¿Qué será este entre el grande y el pequeño? This one is large and this one is small. What is between the large and the small? That's right. This is medium. Eso es correcto. Eso es mediano. So now you help me to put in order the ladybug. Usted me ayudó a poner en orden el mariqueta. Now we have here. What insect is this? ¿Qué insecto es esto? It looks like a worm. Se ve como un gusano. Pero no lo es. It's not a worm. A worm is underground in the dirt. El gusano está debajo de la tierra. This we can see that this insect is on a leaf. Este insecto está en una hoja. This is a caterpillar. Esta es una oruga. ¿Qué tamaño será esta oruga? What size is this caterpillar? We don't know. Let's place a picture next to it. Vamos a poner otra foto al lado. Whoa. They are the same caterpillar. Son los mismos orugas. But they're different sizes. Son diferentes tamaños. This one is small, and this one is large. Este es pequeño, y este es grande. Oh, here comes the challenge. What if I add another picture? I'm going to place it on this side. Let's see if you can tell me the difference. Yo puse la foto aquí de la oruga. ¿Todavía me puede decir el tamaño? Can you still tell me the difference in size? This one is small. Este es pequeño. This one is medium. Este es mediano. Y este es grande. And this one is large. So it doesn't matter how we place the order.
No, no importa en qué orden ponemos las orugas. So aquí es grande, pequeño, mediano. This one is large, small, medium, or medium, small, large. O podemos decir mediano, pequeño, grande. Esta es una oruga. This is a caterpillar. Can you tell me what this caterpillar would turn into? ¿Me pueden decir qué este insecto de oruga se va en convertir? Oh, vamos a averiguar. So you helped me put a caterpillar in order. Me ayudaste a poner una oruga en orden. You also helped me to name the sizes of the caterpillar. Usted también me ayudó a nombrar las orugas del tamaño. Esa es una oruga. This is a caterpillar. Do you know what this insect is? ¿Usted sabe qué insecto es esta? This is a grasshopper. Este es un chapulín. Mira los pies. Look at his legs. ¿Qué tamaño será este chapulín? What size do you think this grasshopper is? Well, we can't tell. No podemos decir porque no hay una foto next junto de el chapulín. We can't tell, but now we can. Whoa. Can you tell me a size? ¿Usted me puede decir un tamaño? ¿Cuál es esta? Este chapulín es grande. This grasshopper is large. Or you can say big. This grasshopper is small. Este chapulín es pequeño. Oh, here comes the challenge. Aquí viene algo difícil. A ver si me puede decir un reto. ¡Oh! Wow. Ahora dime un tamaño. Can you tell me this size? Yeah, now it looks large compared to these two down here. This one looks large. This grasshopper is large. ¿Puedes comparar este chapulín a los otros dos? Sí, este chapulín es grande. Grande, mediano, pequeño. Here we go. Large, medium, small. Or we can say small, medium, large. O podemos decir pequeño, mediano, grande. Bye bye, chapulines. You helped me to name the sizes of the grasshoppers. Me ayudaste a nombrar el tamaño de los chapulines. Este es un chapulín. This is a grasshopper. This grasshopper you can find out in the yard. Este chapulín lo puedes encontrar afuera en la yarda. They jump. Ellos brincan. Todos los insectos que hablamos de hoy, all the insects that we spoke about today, are found outside in our yard or just outside in the park. Esos insectos se pueden encontrar en el parque. Espero que te gustó esta actividad y no se te olvide. Pequeño, mediano, grande. I hope you like this activity and don't forget, small, medium, large. All right. I hope to see you soon. Take care. Espero verlos muy pronto. Cuídense.